tu casa, me venimos.
aquí conmigo, que mientras yo tenga cerca, quiero tenerlos en mis brazos como cuando eran pequeños. Gracias, mamá, por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya. ¿Quién de los hijos? Un año más de prestarnos a mis papás, que han sido un gran ejemplo para nosotros. Somos cinco mujeres, Dios les ha prestado cinco ramilletes para llenarlos de bendición, de demostrar el gran ejemplo que nos han dado como padres. Hoy por hoy le queremos dar gracias a Dios por habernos los prestado un año más de vida, que nos los siga prestando muchos años más. Y gracias por todo, los amo mucho. El aplauso. Dale. Ese aplauso y esta canción con mucho cariño de parte de su hija a la distancia. Se la envía con mucho amor y con todo respeto y cariño. Don Leonardo. Esa canción, don Leonardo, con mucho cariño, de parte de todos sus hijos. Regresarse al rancho, yo
se lo he notado. Y seguimos de canciones para el patrón. Que dice: mi padre es el mejor. Y levántese temprano, sobre
pregunto si hay dinero que alcanzó para pagar ahora más de su despego. Yo descanso en el hambre que ha sufrido por los hijos y los nietos. Es mi madre que le ha dado la vida. No solo eso, también lo digo lo suyo. Clavelitos con amor y perfume.
señor Leonardo, que nos cumpla feliz. Esos aplausos. Sus hijos me piden unas palabritas. Bueno, primeramente darle la honra y la gloria al Señor por este momento tan especial, darle las gracias a mis hijas, a mi hijo, a mis nietos, para mi esposito, a Ana también por estar aquí, a Inés, a todos. Darles las gracias por estos momentos tan especiales que no me los esperaba. De verdad que me tomaron por sorpresa. Gracias a mi gordita también allá en España. Gracias a Jenny por ese sacrificio de estar aquí hoy con nosotros también. Gracias al Señor por esta familia tan hermosa que me ha regalado. Como siempre lo he dicho, es lo mejor, el mejor regalo que el Señor nos puede dar, es unos hijos, unas hijas tan hermosas como las que me ha regalado un esposo, que a pesar de los años y a pesar de todo, hemos estado ahí en las buenas y en las malas, como nos dijeron el día que nos casamos. Pero primeramente la honra y la gloria para el Señor por estar aquí todos reunidos hoy como familia, y por permitirme un día más, un año más de vida. Gracias a ustedes también por su trabajo. Con mucho gusto. Un trabajo excelente. Muchas gracias por todo. Dios me los bendiga a todos. ¡El aplauso! Hasta luego. Felicidades. Gracias.